Las fugas del narcotraficante más famoso de México, Joaquín El Chapo Guzmán, serán desentrañadas y expuestas en un programa que analiza estas y otras huidas de cárceles de máxima seguridad. Con la participación del actor Morgan Freeman como narrador, estas fugas serán desentrañadas y expuestas en un programa que analiza estas y otras huidas de cárceles de máxima seguridad. El Chapo, como es conocido, fue el líder del cártel de Sinaloa por varias décadas, hasta que lo capturaron en 1993 y huyó en 2001 en un carrito de lavandería de la prisión de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco. Su recaptura sucedió 13 años después y fue recluido en la prisión de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, donde también escapó en 2015.